malvado Robby conocerás, y es por Tacus te salvará. Stephanie es nueva aquí, ella y Ziggy amigos serán. Con Pixel, Stingy, Trixie están, y juntos se divertirán. Ven, ven, ven a Lazy Town, comenzarás el día muy bien. Muy entretenido en Lazy Town, es para que lo pases muy bien. Pórtalos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Qué dolor! Milford, muchas gracias por ayudarme a reparar estos pocos cachivaches que tengo en mi jardín. Pero no distingo bien entre martillo y desatornillador, señorita Bessie. Usted es un hombre muy fuerte. Tan solo son un par de pequeñas tonterías. ¿Un par de tonterías? Más o menos. Usted es tan gentil. Estoy segura que no será ningún problema para usted. Lo haré lo mejor que pueda. ¡No! ¡Quédate adentro! ¡Es un gran día para no hacer nada! ¿Qué sucede con esta niña? ¿Acaso no sabe leer? ¡El letrero dice no jugar! ¡Ay! ¡Los niños de hoy simplemente no escuchan! Recuerdo una época en que todos escuchaban lo que yo decía. ¡Así era! Sí, les decía que fueran perezosos. ¡Y lo eran! Sí, les decía que dejaran de jugar. ¡Y dejaban de jugar! ¡Era el rey de la pereza! ¿Y ahora dónde estoy? Completamente. Solo. Olvidado. Y completamente ignorado. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 Sí que hace calor aquí. Demasiado. Sí, si escuchan con atención podrán oír el mar. Lo subiré. Así está mejor. Hola, chicos. ¿Quieren jugar boomerang? No, hace mucho calor. ¿Por qué no haces como nosotros? Pero pensé que... Solo déjate llevar, Pinky. ¿Bien? ¡Sí! ¡Viva el surf! ¡Wow! ¡Miren esas olas! ¡Sí que son grandes! ¡Hola, niños! ¡Sportacus! ¿Qué hacen? Nada. Sí, y estamos disfrutando cada segundo. ¡Qué bien! Está caluroso. Sí. No estoy computando. Sportacus, ¿no vas a hacer nada... ¿activo? No. Pero Sportacus... ¿Qué es lo que sucede? ¡Los engañé! ¡Solo bromeaba! ¿Me prestan esto? ¡Juguemos boomerang! ¡Sí! ¡Sí, vamos a jugar! ¡Bien! ¡Síganme! ¡Excelente! ¡Ahí va! ¿Es esto lo que quería hacer? ¡Ajá! ¡Toma, inténtalo! ¡Lánzala! ¿Qué sucede con ellos? ¡Nunca me hacen caso a mí! ¡Solo escuchan a ese fanfarrón de traje azul! Apuesto que es el bigote. ¡Debo hacer que me escuchen a mí! ¡Perfecto! Ahora, ¿qué tipo de cosas hace ese frijol saltarín superactivo? ¡Ajá!
¿Alguien necesita ayuda? ¡La pose! ¡El dedo! ¡El movimiento! ¡Dos, tres, cuatro! ¡No puedo respirar! ¡No puedo correr! Y recuerde bien, Milford. ¡No corte mucho en la punta! ¡Casi me corto la nariz con esto! ¿Mío? ¡Oh, eso es mío! ¡Oh, eso es definitivamente mío! ¡Oh, esta reja es mía! ¡Hola, señorita Bessie! Está durmiendo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh, vaya! ¡Qué abeja tan enorme! ¡Hey! ¿Qué hace esto aquí? ¡Esto es mío! No, fuera, no, fuera, fuera, pero... ¡Fuera! Pero puede que sea de mi papá. ¡Fuera de aquí! ¡Sal de aquí! Mejor me voy. Ahora, ¿dónde está la escalera? ¡Ayúdeme, señorita Bessie! ¡Por supuesto que me está ayudando, Milford! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Gran atrapada, Sportacus! ¡Alguien está en problemas! ¡Sigan jugando, niños! ¡Ya regreso! ¡Escalera! ¡Perfecto! Sabía que ese payaso tendría que irse para salvar a alguien, hacia algún lugar, en algún momento. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien, Siggy! ¡Oh, sí! ¡Buena atrapada! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Allá va! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Wow! Cuando dices ya regreso, es realmente así. ¡Sí! ¡Oh, sí, 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 pequeña! ¿Estás bien, Sportacus? ¿Qué? Tu voz suena algo extraña. ¡Bola! ¡Sportacus! ¡Sportacus! ¿Qué sucedió? ¡Fallaste! ¡Sí! ¿Qué? Se supone que debo atraparlo. Sí, con tus manos. ¡Ay, está sudado! ¡Ayuda, señorita Bessie! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ahí va! ¿Hay alguien ahí? ¡Sí! ¡Fallaste otra vez! ¡Sportacus! ¡No! ¡Fallaste otra vez! ¡No, Sportacus! ¡Basta! ¡Basta! ¡Suficiente! ¡Se acabó el juego! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahora quiero que ustedes me escuchen a mí! ¿Bien? ¿Lo harán? Sí, Sportacus, siempre te escuchamos. ¡Claro que sí! Y nunca olviden... lo que voy a decirles. Lo primero que quiero que escuchen es que necesitamos... ¡Goma de mascar! ¿Goma de mascar? ¿Goma de mascar? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Se hace bien! ¡Sí! ¡Les ayuda a fortalecer la mandíbula! Sí. Según mi computadora, estás bromeando. ¡Dido dado! ¡Están equivocados! ¡Equivocado! ¡Equivocados! Sí. Sí, necesitamos goma de mascar. ¿Alguien necesita ayuda? ¡Sí! Sportacus, ¿qué haces allá abajo? ¡Pequeño descanso! Querido diario, Sportacus no se comporta en forma normal, pero temo decir cualquier cosa. ¿Qué tal si se ríen de mí? Gracias, Sportacus. De nada, alcalde. ¡Oh!
¿Estás tomando un descanso, Milford? Oh, no, para nada. Debes ayudarme, Sportacus. Simplemente no puedo decirle que no y hay demasiadas cosas que debo hacer. ¿Seguro? ¿Por qué no jugamos básquetbol? ¡Sí! 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 ¡Juguemos básquetbol! Sí. Muy bien. ¡Mis dedos! ¡Qué dolor! ¡Mis dedos! ¡Alguien está en problemas! ¿Sí? ¡Chicos, diviértanse! ¡Ya vuelvo! ¡Sí, está bien! ¡Alcalde, ¿cómo va todo? Esto es inútil. ¡Por aquí, Esteban! ¡Por acá, por acá! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Sí! Ahora debo darle algo sano de comer a los niños. ¡Escalera! Yo sí, me siento muy bien. Bing, bing, bang, y comenzaré. Saltar izquierda, derecha, para ser mejor. Por aquí, por aquí, sí. ¡Vamos! ¡Sí, bien! ¡Lanza! ¡Yeah! Sigue el ritmo y muévete, corriendo como un tren. Bueno, traje algunos bocadillos para todos. Aquí tienen comida sana. ¡Qué fantástico! ¿Sportacus? No digas nada. Me muero por comer todo esto. Sí, yo también quiero comer. No, olvídalo. ¿Una patata? ¡Oh! ¡Buen trabajo, Milford! ¡Oh! Vaya, tengo la impresión de que la reja está terminada. ¡Oh! ¿Pero qué pasó aquí? Nos comimos todo lo que trajiste. ¿No lo recuerdas? ¿Que yo traje? ¡Sí! ¡Tú lo trajiste! ¡Pero yo traje fruta! No, nada más, por favor, no. No podría comer nada más. Ellos no lo están escuchando porque ahora me escuchan a mí. Yo no les traje comida chatarra. ¿Qué está sucediendo? Tío Milford. ¡Oh, hola, Stephanie! No te ves muy contenta. Oh. ¿Puedo hablar contigo? Oh, por supuesto. Soy todo oídos. Bueno, en realidad solo tengo dos, pero tú entiendes lo que digo. Bueno, verás, yo quería jugar boomerang y nadie más quería. Entonces no dije nada. Luego llegó Sportacus y les dijo que jugáramos boomerang, pero luego se fue. Y cuando regresó, actuaba en forma muy rara. Su voz sonaba extraña y se veía diferente. Luego nos trajo a todos comida chatarra. Pero tampoco dije nada porque realmente todos querían comer comida chatarra.
Y ahora no sé qué hacer. Oh, querida, ¿y no dijiste nada? No, no pude. Oh, Stephanie, a veces es necesario hablar, incluso cuando nadie quiere escucharte. Si no lo haces, no serás honesta contigo misma. ¿Verdad? Gracias, tío Milford. Siempre dices lo correcto. ¿Tú crees? ¡Oh, Milford! Sí. Oh, Dios mío. Ahí voy, señorita Bessie. Quizás tú también deberías tratar de hablar. Vengo, señorita Bessie. ¡Siga trabajando! Ahí voy. ¡Mi vestido! ¡Mi vestido! ¡Mi refresco! ¡Milford! ¡Vaya! ¿Pero qué? ¡Esto es inconcebible! ¡Una no puede descansar! ¡Señorita Bessie! ¡Oh, rayos! ¿Pero qué hice? Parece que mi trabajo recién comienza. Y parece que mi trabajo aquí ha terminado. Soy Sportacus. No, yo soy Sportacus. No, yo soy Sportacus. Yo también. ¿Qué sucede allá? ¡Dos Sportacus! ¿Quién es el verdadero Sportacus? ¡Yo soy el verdadero! ¡Soy yo! ¡Sal de aquí! ¡Yo! ¡Hola! ¡Ven el bigote! ¡Ya sé! Sportacus hace unos movimientos increíbles. ¿Por qué no hacen algo? ¿Algo como esto? ¡Wow! ¡Ahora tú! Pero con todo gusto. Incluso puedo hacerlo más rápido. ¡Ajá! ¿Quieren verlo de nuevo? Pero no vi nada. ¡Eso es porque parpadeaste! ¡No deberías haber parpadeado! ¡Soy demasiado rápido! Hay una sola forma de resolver esto. Tendremos que quedarnos con los dos. Nunca estarán de sobra los Sportacus. Pero siempre hay una salida. Hagamos una carrera. Sportacus es el corredor más rápido que existe. ¡Ajá! Y entonces el perdedor tendrá que abandonar esta ciudad para siempre. Es solo una idea. ¡Estoy de acuerdo! ¡Sí! Muy bien, Sportacus. Sportacus, el que toque la campana primero gana. Ahora. Ahora. ¡Esto es mío! Sí, por supuesto. Ahora, a la cuenta de tres. ¿Todos listos? ¿Qué es todo este alboroto? Uno. Dos. Y. ¡Tres! ¡Sportacus! ¡Stephanie! ¡Basketball! ¡La tengo! ¡Soy el ganador! ¡El verdadero Sportacus! ¡Sportacus! ¡Oh, no! ¡Lo perdimos! ¡Miren! ¡Se cayó! ¿Será él? ¡Soy el número uno! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Soy Sportacus! ¡Soy el único! ¡Soy yo! ¡Soy Sportacus! ¡El único! ¡Por supuesto, Stephanie! ¡Silencio todos! Te declaro como el verdadero Sportacus. Así ¿Cómo? Será. Pero él... Y tú, por ser un gran farsante, quedas desterrado de Lazy Town para siempre. ¡Oh, pero no puede! ¡Yo soy...! ¿Acaso quieren que me vaya? Bueno, sí. Tú no eres el verdadero Sportacus. Bueno, si quiere que me vaya... ¡Esperen! ¿Qué? Esto no es justo. Yo tengo que hablar. Él no puede ser el verdadero Sportacus. Pero él ganó la carrera. Sí, limpiamente. Sí. Pero no se detuvo. Para salvar a la señorita Bessie. ¿Qué?
Solo el verdadero Sportacus abandonaría una competencia por salvar a alguien. Sí. Quiero decir, debe hacerlo, o no sería Sportacus. Sí. Escúchame, pequeñita. Yo gané. Fin de la historia. Hora de irse. Au revoir. Adiós. Chao. ¡No! Es hora de que tú te vayas. ¡Sí! ¡Robby! ¡Robby Rotten! ¡Era Robby Rotten! Sabía que tú eres el verdadero. Sí. Yo también. Me alegro de que hablaras. Solo dejé que hablara mi corazón. Eso siempre es bueno. Milford, solo quería agradecerle por ayudarme a arreglar el jardín. Oh. Usted es el hombre más amable, gentil y adorable de todo el mundo, Milford. Se merece un pequeño beso. ¡Música! ¡Bing, bang, digga, digga, dong! Es lo que yo canto cuando bailo, bailo, bailo. ¡Bing, bang, digga, digga, dong! No tiene sentido, ¿qué más da? Vamos a bailar saltando. Es divertido bailar así. Ahora ven, ven, salta así. Una vuelta y aplaudimos juntos. ¿Mío? ¿Este también es mío? Son todos míos. Y 15 a la izquierda. Sí. Hora de cepillarse. Programa completo, cargar, sonreír. Sonrío, sonrío. Mi sonrisa. Sí, es mía. ¡Ziggy! ¡Despierta! ¡Es tu cumpleaños! ¿Ah? ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Oh, qué niño tan lindo! ¡Comiendo caramelos! Amo el sabor del taffy en la mañana. ¿Sabe a taffy? ¡Oh! Debo llevar la invitación de mi cumpleaños a Sportacus. ¿Qué? ¡Una fiesta de cumpleaños! ¿Qué le darán ustedes para su cumpleaños? ¡Es una sorpresa! ¿Qué es? ¿Qué le darás, Stingy? ¿Eh? ¿Quién, yo? Ajá. Ah, bueno, yo ya tengo uno, pero lo estoy guardando. ¿Guardando? Es un obsequio de cumpleaños. No puedes guardarlo. Bueno, él siempre quiere la misma cosa. Cada año. ¡Taffy! ¿Alguien dijo Taffy? ¿Dónde? ¿Dónde? Podría jurar que escuché decir Taffy. ¿Por qué yo no fui invitado? Bueno, no puedo aceptar eso, ¿verdad? ¡Hora del disfraz! ¡Uf! ¡Qué rápido!
¡Ay! ¡Un conejo! ¡Muy gracioso! ¡Dinero! ¡Oh! ¡Este es perfecto! Y solo necesito un buenísimo obsequio. Cuando digo bueno, quiero decir malo. Llegó el correo. ¿Qué es esto? Ven a mi fiesta, ven a mi fiesta, ven a mi fiesta hoy. Trae un obsequio hoy. Que vengan todos, Pero qué dulce. ¿Qué será lo que más le gustaría a Siggy en su cumpleaños? Hora de preparar todo. Declaro este día el día del feliz cumpleaños de Siggy. ¡Sí! ¡Por favor! ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¿Ah? ¡No comiencen sin mí! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Sobrecargando circuitos! Stephanie, te advertimos de esto. Tienes que ayudarnos, por favor. Stephanie, habla con tu tío. Sí. Oh, tienes que ayudarnos. Bien. ¡Tío! ¿Tío? ¿Sí? No permitas que Bessie haga un discurso. ¿Quieres, tío? Oh, pero lo hacen los cumpleaños de todos. Que Bessie no diga su discurso. Lo sabemos, por eso mismo. Y sigue hablando. Y 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 hablando. Pensándolo bien, creo que en verdad se alarga un poquito. ¿Un poquito? Sí. Es horrible. ¿Milford? ¡Qué lindo día, señorita Busybody! ¡Oh, sí! ¡Es hora de mi discurso! ¡No quiero perder la oportunidad de traer un rayo de sol al niño de cumpleaños! ¡Vaya! Y agregué algunas cosas para la ocasión. ¡Vaya! ¡Es muy poco! ¡No tomará mucho tiempo! ¡Oh! ¿Y el comienzo? ¿Dónde está? Primero, veamos los obsequios. ¡Sí! ¡Los obsequios, sí! ¿Alguien dijo obsequios? Sí, sí. Veamos quién es el que va a comenzar. Yo, por favor. Oye, yo siempre vas primero. Este es mi regalo. Gracias. Stingy, suéltalo. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué es esto? ¡Oh, un trozo de Taffy! ¡Es mi favorito! Stingy, ¿cómo supiste? Sí, ¿cómo supiste? ¡Acerté! ¿Me devuelves la caja, por favor? Ah, bueno. ¿Y la tapa? Déjenme ¿También pasar. Tienes la tapa? Este obsequio sí que es grande, Siggy. ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Ábrelo! ¿Qué hay adentro? ¡Ábrelo! ¡Vamos! Bueno, ¿por qué no lo abres? ¿Abro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo lo quiero, Siggy! ¡Qué gracioso! ¡Muy bien, Trixie! Sí, ¡cuidado! ¡Viene un obsequio! ¡Oh, sí! ¿Siggy? ¿Sí? Tengo algo para ti. ¿Sí? ¡Toma! ¡Un sobre! ¡Oh, yo siempre quise tener uno! ¿Ah? ¡Gracias! ¡El siguiente! ¡Siggy! ¡Tienes que abrirlo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ábrelo! ¡Lo sospechaba! ¡Wow! ¿Qué hay dentro? www.taffy.com. ¡Oh, sí! ¡Muy bien, muy bien! Puedes bajar fotos de la frecuencia de datos de banda ancha de cualquier Taffy. ¿De veras? Gracias. ¿Puedo comerlos? ¡No! ¡Solo puedes verlos! ¿No puedes tenerlos? Muy bien. El siguiente. ¿Y ahora? Disculpa, perdón. ¡Y ahora mi discurso! Ah.
¿Probando, probando? ¡Oh! ¿Mencioné que agregué 5 minutos más al discurso? Solo para nuestro querido Wiggy. ¿Wiggy? Pero antes yo le haré entrega de mi obsequio. ¿Qué? Taffy con sabor a Taffy. ¡Wow! ¡Es del mejor! ¡Gracias! Sí. ¡Stephanie! ¿También trajiste Taffy? Ah, bueno, algo así. Taffy, 2x4. Ven y obtén algo más. Ven y obtén algo más. ¡Maravilloso! Lo llamo el baile Taffy. Stephanie, fue tan hermoso. Casi puedo saborear al Taffy ganador. Gracias, Sigi. Y ahora a mi discurso. ¡Sportacus! ¡Sportacus! Creíste que yo olvidaría tu cumpleaños, ¿verdad? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Un obsequio especial que te durará para siempre. ¿Acaso serán caramelos que duren 200 años? No. ¿Serán 170 kilos de chocolate? No. ¿Será un camión lleno de ricas paletas de helado? No. ¡Aquí lo tienes! ¡Fantástico! ¿Pero qué es eso? ¿Dónde se conecta? Esto no se conecta. Es un cepillo de dientes. ¿Sí? ¿Nunca has visto un cepillo de dientes? Sí. No. Esperen, veré mi base de datos. Sí. Un cepillo de dientes es un módulo higiénico con cerdas. Muy portátil, autopotenciado, de efecto a largo plazo. Vaya. Así es. Se usa para quitar la comida y las caries de los dientes. Pero yo guardo mis cosas favoritas en mis dientes. ¡Qué desagradable! Ahora tendré que lavarme el cerebro con jabón. ¡Mira! ¡Es como el mío! ¿Pero cómo se usa eso? ¿Nunca oíste la canción de las 20 veces, Siggy? ¿Qué? ¿Nunca has escuchado la canción de las 20 veces? ¿Por qué no lo intentas? ¡Oh, sí! ¡Oh, vaya! ¿Puedo hacerlo? ¡Aquí llega la hora del cumpleaños! ¿Creíste que yo olvidaría tu cumpleaños, verdad? ¿Quién eres tú? Pareces más una chica. Y eso es mucho decir. ¡Pero soy el hada del cumpleaños! ¡Viajo por el mundo dando obsequios a todos los niños de cumpleaños! ¿Y mi obsequio? ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Eso es para mí? ¡Así es! Pero, ¿qué? Dime qué es. ¡Es él el aquel! Electro Ultra Caramelomático activado por la voz. Ah. Es la cosa más grande y moderna en fabricación automática de caramelos. Bueno, eso es algo que no se ve todos los días. Espero que se apuren. Le está quitando un valioso tiempo al discurso. Tú, y solamente tú, puedes pedir lo que quieras y ella lo hace.
¿Solo yo? ¡Vaya! Yo la enciendo y yo la apago. ¡Nah! ¡Taffy! ¿Crees que esto es una buena idea? ¡Es una idea fabulosa! ¡Sí! Deja que el chico se divierta un poco. Ahora vete, vete, vete. ¡Quiero más! ¡Taffy! ¡Cuidado! Parece que es Taffy de verdad. ¿Quieres más? ¡Taffy! ¡Ahí tienes! ¡Qué bien! ¡Taffy! ¡Lo digo y lo tengo! ¡Puede hacer cualquier cosa! ¡Taffy! ¿Taffy? ¡Ah! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¿Qué? ¡Es mía! ¡Stingy! ¿Dónde vas? ¡Stingy! ¡Por favor! ¡Bájate de la máquina! ¡Taffy! 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 ¡Detente! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Sí! ¡Taffy! 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 ¡Potencia máxima! ¡Wow! ¡Taffy! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Taffy! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Taffy! 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 ¡Sí! ¡Atrápalo, Siggy! ¡Cuidado! ¡Taffy! ¡Taffy para siempre! ¡No teman, regalos! ¡Me quedaré aquí con ustedes! ¡Cuidado! ¡Hay que apagar esa cosa! ¿Puedes apagarla, por favor? ¡Pero! ¡Haz algo! ¡Sí! ¡Escúpelo! ¡Haz que pare! ¡Pero! ¡Vamos, escúpelo! ¡Pero! ¡Cuidado, no! ¡Es una fiesta de cumpleaños muy loca! ¡Pero! ¡Spartacus! ¡Basta! Stephanie, tú ayuda a Siggy. Tengo todo lo necesario en la nave. ¡Escalera! ¡Rápido, Spartacus! ¡Ten cuidado, Spartacus! ¡Tengo que llegar a la máquina! ¡Llegué! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Un obsequio! ¡Que da! ¡Que da! ¡Y que da! ¡Tienes que apagarla! ¡No puedo! ¡Solo Siggy puede apagarla! ¡Tío! ¡Tío! ¡Tienes que hacer algo o Lazy Town comenzará a llamarse Taffy Town! ¿Por qué no los comemos de una vez? ¿Ah? ¿Disculpa? ¡Oh, sí! ¡El dulce! ¿Por qué no nos comemos el Taffy? ¡Atención! ¡Esta es una emergencia! ¡Coman por sus vidas! ¡Sí! ¡Buen provecho! ¡No puedo comer tan rápido! ¡Se hunde, Milford! ¡Apágala, Siggy! ¡Sí! ¡Apágala! ¡Ay, ya comí suficiente, Taffy! ¡De haber sabido que la fiesta terminaría así! ¡Yo jamás había venido! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No puedo más! ¡Debo apurarme! ¡Socorro! ¡Oh, pero señorita Busybody! ¡Oh, socorro! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¿Qué es eso? ¡Así! ¡Adelante! ¡Vamos, así!
dientes. ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Ah? Si la tuviera, Siggy podría limpiarse los dientes y detener la máquina. ¡Sí! ¡Cepíllate los dientes, Siggy! ¡Eso no funcionará! ¿Dónde la dejaste? Debe estar por aquí. ¿Está al fondo de esto? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Estoy perdido! ¡Se detuvo! ¡Se detuvo! ¡Explotará! ¡Haz algo, Spartacus! ¡Sí, por favor! ¡Oh, no! ¡Ahora, Spartacus! ¡Ayuda! ¿A dónde se fue? ¿Dónde está Spartacus? ¿Qué pasa si no regresa? Tiene que regresar. Es Spartacus, ¿verdad? Sí. ¡No! ¡Está por explotar! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Tómalo, Siggy! ¡Cepíllate los dientes! ¡Vamos, Siggy! ¡20 veces arriba! ¡Siggy, vente a la izquierda! ¡No puedo ver! ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Socorro! ¡Ya casi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Detente! ¡Bien! ¡Perfecto! Sí. ¡Oh, qué bien! ¡Finalmente! ¡Por fin! ¡Wow! ¡Wow! ¡Este es el mejor obsequio de todos! Sí. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Spartacus! ¡Ayuda! ¡Su sombrero! ¡No es el hada de cumpleaños! ¡Es Robbie Rotten! ¡Robbie! ¡Hola! ¡Y ahora, a mi discurso! ¡Oh, no! ¡Bing, bang, diga, diga, da! Es lo que yo canto cuando bailo, bailo. Vamos a bailar saltando. Es divertido bailar así. Ahora ven, ven, salta así. Una vuelta y aplaudimos juntos. Un, dos, a girar. Das la vuelta y baila sin parar. Yo fui una granada de los cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños para ti! Sí, creo que salió muy bien.